Hoy lo que vamos a aprender a realizar es las bases del bolso. Pensar que podemos realizar varios tipos de bolsos o de tamaños. Tenemos, mirad, el tamaño pequeño, que es el tipo monedero, neceser, estos bolsitos pequeños, incluso si queréis hacer un bolsito pequeño de fiesta, coquetuelo, estos están entre 15 centímetros y 20 centímetros. El número de cadenetas, esta raya que veis aquí, son las cadenetas que tenemos que realizar. Y esto, los centímetros a los que equivalen nuestras cadenetas. Cuando hagamos ahora la base os lo explicaré. Si queremos hacer un bolsito un poquito más grande, que tampoco sea muy llamativo, pero un bolso que esté bien, serían unos 25 centímetros. Le vamos subiendo 5 centímetros de cadenetas, no de base final, sino de cadenetas. Si lo queremos más grande, ya un bolso chulo, 30 centímetros. Y si queremos un bolso de estos grandes, que lo metamos todo, que sea tipo un poco playero, etcétera, son 35 centímetros. A partir de aquí vamos subiendo centímetros. Más pequeño, de 15 o 20 centímetros, ya sería un monedero, ya no es un neceser o una carterita pequeña. Vamos a ver cómo hacemos la base y a partir de aquí os lo voy a ir explicando todo detalladamente. Vamos a comenzar a realizar nuestra base de nuestro bolso y yo en mi caso lo voy a hacer el de 25 centímetros. Hacemos un nudo deslizado corredizo y comenzamos a hacer cadenetas hasta que tengamos los 25 centímetros. Mirar. Yo estoy utilizando dos cadenetas, una aguja más pequeña que la que corresponde para el hilo, para que me quede la base de del bolso me quede bien apretado. Por ejemplo, esta aguja es de un 2,5, pero este hilo correspondería perfectamente a un 3,5, 4, pero yo quiero que me quede bien apretadito. Y aunque me cueste un poco hacer las cadenetas, lo prefiero. Cadeneta. Ya tenemos hechas nuestras 25 cadenetas. Ahora, ¿cómo medimos cuando nos dicen centímetros en cadenetas? Bueno, pues no lo podemos poner así, que nos queda así suelto, porque según vamos tejiendo, tiende a ceder el punto. Entonces, cuando nos dicen que tenemos que tener una base de cadenetas de 15 o de 25, en mi caso, hay que tensar. Entonces, yo tenso. Y si os fijáis, pues mira, tensando me he pasado dos cadenetas, he hecho de más, con lo cual eso quiere decir que le tengo que quitar dos cadenetas, una y dos. Vuelvo nuevamente a probar y veo que sí, que efectivamente tengo mis 25 centímetros de cadeneta, pero no suelto, sino tenso. Es como se miden cuando os hablamos de centímetros, sobre todo cuando es la base. Lo siguiente que vamos a realizar son las vueltas que necesitamos para hacer nuestra base. Es muy sencillo porque es de puntos bajos. Entonces, hacemos una cadeneta al aire. Pinchamos en el punto, en la primera cadeneta. Tenemos dos. Nuevamente pinchamos. Sacamos, tenemos dos. Y por los dos. ¿Qué tenemos que hacer? Todo puntos bajos hasta la siguiente esquina. ¿Cómo se hace un punto bajo? Pues se pincha, se saca la hebra, tenemos dos y por los dos. Pinchamos, sacamos y por los dos. Así hasta el final. Ya tenemos hecha nuestra primera hilera y nos vamos a ir a la otra esquina. Y en la otra esquina vamos a hacer exactamente lo mismo, que es uno, un punto bajo, pinchamos nuevamente, sacamos, tenemos dos, pinchamos en el mismo, volvemos nuevamente a sacar, y tres. Y seguimos haciendo puntos bajos. Hasta el final de la hilera. Unimos con un punto deslizado. Imaginaros que queréis hacer un bolso
de estos planitos que hay, ¿vale? Que no tienen apenas volumen. Pues con esto mismo ya os serviría para hacer como base de bolso. Yo en mi caso, como lo quiero hacer más ancho, un poquito más ancho, porque tampoco esta base de bolsos es para bolsitos planitos, pero una vuelta más sí que le quiero dar. Entonces, para darle una vuelta más, simplemente cadeneta, nos vamos al punto central y aquí tenemos que hacer el triple punto de puntos bajos, que es pinchar en el mismo, ¿veis? Pinchamos en el mismo. Yo es que estoy usando una aguja más pequeña de la que corresponde. Y ahora lo único que hay que hacer es todo puntos bajos hasta la siguiente esquina. Tan sencillo como eso. Ya hemos llegado al final de la vuelta y lo único que tenemos que hacer es, en este punto que tenemos aquí, nuestros tres puntos bajos. Uno, pinchamos en el mismo. Dos. Y tres. Y seguimos haciendo puntos bajos hasta la siguiente esquina, que ya será donde cerraremos nuestra base. Ya cerraremos ahí nuestra base. Ya llegamos a la otra punta al final y ahora ya aquí hacemos un nudo deslizado. Bueno, para mí ya es suficiente la base que tengo. Pero si os fijáis, ya me ha crecido de 0 estirándolo a 27 centímetros. A pesar de que nuestras cadenetas habían sido para 25 y tensas. Esto es para que lo tengáis en cuenta, que la base me ha crecido, a base de tejerla obviamente, 2 centímetros. Deciros también que este patrón de base sirve simplemente para los bolsos estrechitos, los finitos. Si hacéis más base, más grande os va a ir saliendo. Esto os lo explicaré en otro tutorial. Bueno, como veis, es muy sencilla de realizar esta base. Podéis hacer bolsos increíbles a partir de aquí. Solo recordaros, utilizar un gancho más fino de que corresponda a la lana para que os quede la lana un poco apretada para las bases. Deciros que espero que os haya gustado este tutorial, que le deis un like, que os suscribáis, que si desplegáis la cajita de descripción encontraréis toda la lista de reproducciones para que podáis ver bolsos, gorros, cualquier cosa que os agrade, que compartáis, y un beso muy fuerte de Silvia, del canal De Verdad Crochet.